Al momento de hacer este capítulo de donde se cae el show, las autoridades están buscando a Manguito. No tenemos control de cuándo van a dar con él. Puede ser incluso en una hora, puede ser en unas cuantas, tal como ocurrió con Luis el prófugo. Pero miren, lo primero que quiero señalar de esto es que he visto que muchos medios han omitido la cita del nombre del adolescente, como corresponde por ley, pero también hay otros medios que de igual manera han revelado el nombre de este joven estudiante de apenas 15 años. Y la coherencia no solo funciona a nivel individual para darnos certeza en la vida, funciona también a nivel social para dar estabilidad en ese marco en el cual nos regimos todos, que es la vida en sociedad. Ahora bien, leyendo las distintas narrativas, que es casi la misma de periódico en periódico, me encuentro con una dicotomía, con algo que no me cuadra. Cuando se relata el perfil de este joven, adolescente, estudiante de apenas 15 años, nos encontramos con un muchacho que, caramba, usted no puede percibir forma alguna de que él mismo esté en malos pasos. Un joven estudiante saliendo de su liceo que es atacado. Pero naturalmente usted dirá, bueno, pero es que es increíble, es insólito que ese ataque, amén de lo atroz que es y no tiene justificación, venga de la nada, venga por amor al arte. Yo dije en un corte anterior, no me interesa averiguar eso. Ahora, aquí hay una dicotomía que la exponen los mismos medios que usted tiene que decirse, pero espérate, ¿cómo es el asunto? Porque ahora lo que ha trascendido es que sería un pleito entre bandas, esa es la versión 1. Entonces, lo cual da a entender o daría a entender que ese muchacho, que ese estudiante, pertenece a una de esas bandas. Una de ellas, oigan cómo se llama, Los Buenos. O sea, la banda a la que pertenece el atacante, cuyo apodo es Manguito, se llamaría la banda de los buenos. No querramos saber nosotros entonces qué hacen la banda que se llame los malos. Entonces, el muchacho pertenecería a otra banda. Pero con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se trata de un joven que a simple vista es un joven que anda por la derecha. Pudiera ser que se trate de un muchacho que en efecto ande por la derecha, pero que a sus apenas 15 años, fruto de la inmadurez, haya sido arrastrado a una de esas bandas que, créanme, conozco un poco de ese tema, tienen algo con lo que logran manipular mentalmente a los adolescentes y distorsionarle la realidad a un punto de que le logran convencer a estos muchachos de que sus padres y el entorno inmediato de su barrio está contra ellos y que lo único que les queda es esa banda como refugio. Estoy hablando con conocimiento de causa. Recuerdo que en mi época de psicología social, nunca la terminé, pero sí llegué a hacer estudios de campo, me encontré cara a cara con ese tipo de fenómenos. Es un asunto increíble, señores. Entonces, si el muchacho es un muchacho que anda por buen camino, decir que él pertenecía a una banda y que el tal Manguito lo atacó por eso, porque él era de la otra banda, ya eso es un dolor que se le, o un golpe más bien que se le propicia, más allá del tema de lo que le hizo Manguito cuando lo atacó con el machete y puso en riesgo la mano del joven. O sea, tenemos ahí ya dos golpes, porque de manera inevitable lo estamos comprometiendo socialmente, en términos cívicos. El joven pertenece a una banda. Créanme, no todo el mundo va a pensar que a sus 15 años ese muchacho fue manipulado fruto de su inmadurez. Elementos que aprovechó esa banda para cooptarlo, no todo el mundo va a llegar a ese punto. Lo que se va a pensar es que se trata de un joven prospecto de Tecato. Eso es lo que va a pensar la mayoría. Por eso es muy delicado
que se revise esa versión o que se investigue un poco, es lo que estoy diciendo, para que entonces ahora socialmente no le demos un golpe por encima del anatómico y emocional que representa el ataque del cual él fue blanco. Ahora, lo otro es que la madre inicialmente, y estoy citando medios, Ana Silda Santana, así se llama ella, habló de una disputa de faldas, de que Manguito habría atacado a su hijo por un asunto de una noviecita, pero que ella estaba al tanto del conflicto, pero que ella entendía que un asunto de que su hijo le quitara una noviecita al tal Manguito no iba a detonar en eso. Pues sí, lamentablemente, señora Ana Silda, terminó en eso. Entonces ahí tenemos dos versiones. Yo preferiría quedarme con la versión de la falda, la versión de la muchacha, porque a simple vista lo que he leído de esta adolescente, lo poco que hemos investigado, y no por victimizarlo más allá, si cabe, pero el muchacho, señores, como tal, en buen dominicano, a simple vista lo que pinta es que era de nada. Ahora bien, yo digo, si ese muchacho pertenecía a una banda, bueno, pues es el típico caso del joven que es manipulado. Hay otro caso, que es el muchacho de 18, 19, 20 años, que ese decide entrar a las bandas o pertenecer a las mismas, no por un asunto de manipulación, sino porque ese joven, a su edad, los primeros pininos de madurez que tiene, decidió invertirlos en decidir hacer el mal. No es lo mismo un hombre de 20, 21 años que se mete a una banda que un muchacho de 15. Este último es un ejemplo casi siempre de manipulación. Pero el que rebosa los 20 es un ejemplo de una persona que ha decidido hacer el mal, lisa y llanamente. Porque a los 21 años, 20, usted tiene una reactancia más sólida que un joven de 15 años. Es un poco más difícil de manipularlo y de pintarle una realidad que no es. Pero hay muchas personas en República Dominicana y en el resto del mundo que simplemente racionalizan el mal y así deciden hacerlo. No nos percatamos de eso porque casi siempre nos dejamos llevar de lo que yo llamo el síndrome, que lo repito mucho aquí, el síndrome de Jean-Jacques Rousseau con El Buen Salvaje y el síndrome de Víctor Hugo con el personaje de Jean Valjean en Los Miserables. Entonces, aquí tenemos una dicotomía. Ese muchacho a simple vista es un estudiante. Le tocó eso lamentablemente. Si es un asunto de falda, bueno, pues no sería la primera vez que un tigre, hay que decirlo, Manguito tiene 18 años según ley. A ver, Manguito, un muchacho que decide atacar a otro con un arma blanca, Tony Son, y ustedes saben cuál es el perfil del lugar. Porque, oigan algo, si lo ataca a trompadas, oigan bien, no es lo mismo. Parte de trompada, lo derriba y se va. Eso ni siquiera cae en el rango de una agresión delincuencial. Eso queda como una riña. Y si nos dicen, fue por una novia, bueno, ahí uno completa el cuadro al vuelo. Pero cuando te dicen que por una muchacha que le quitó fulano, el otro le entró con el machete en cuestión y le comprometió parte de la anatomía del atacado, ya eso no solo cae en lo delincuencial, sino que también cae en lo psicopatológico. Entiéndase que acá tenemos unos cuantos códigos rotos, porque incluso la agresión saliendo de la escuela, ahí se rompió otro código. Porque créanme, claro, lamentablemente ya es más común los ataques y hechos delictivos en el entorno de escuelas, pero hasta hace un tiempo no era así. Hasta hace poco los delincuentes respetaban que se tratase de una escuela. Así como todavía
hay muchos que respetan el entorno de una iglesia, aunque haya unos cuantos que aún así se atrevan a entrar y robar. Señores, este caso lamentable, hay algo más que comentar sobre el mismo. Pero aquí lo peor de todo sería que en efecto se trate de un asunto de bandas. Eso sería lo peor, porque al menos Manguito, que tiene 18 años, o sea, es un recién salido de la adolescencia, 18 años, y tenemos al muchacho atacado, 15 años. Lo que he leído es que se trata de bandas de adolescentes. Eso sería lo peor de todo, porque ya no estaríamos hablando solamente de bandas de hombres entre 20 y 30 años, sino que tendríamos que enfrentarnos a tener que descubrir la realidad de que hay bandas operando cuyos integrantes son muchachos entre 14 y 19 años. Y créanme que eso es peor, porque amplía el espectro de la delincuencia en nuestro país. La lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de 1 millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron 1 millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción de Lotedón y el Agarra 4. Super Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los 4 números con 3 números te ganas 50 mil pesos y si aciertas 2 ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular. Descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, hay unos cuantos casos a nivel social que honestamente nos han tocado en términos humanos. Me toqué, por ejemplo, me topé con un caso que colgó la colega Diurka Pérez en sus redes sociales, de una señora que estaba abandonada y tenía un asunto ahí, estaba comiendo o se mantenía solamente de comer mangos. Al momento que se hizo la filmación, la señora estaba totalmente expuesta, estaba lloviendo, estaba llorando, un caso humanamente desolador. Entonces se me ocurrió que ya que nosotros, gracias a Dios y al apoyo de ustedes, hemos podido seguir este proyecto adelante, vamos a usar los fondos que nos lleguen de Patreon para ese tipo de asistencia social. De repente no es tan indispensable que para sostener Impolíticamente Correcto, el otro canal, La Quinta Pata, Donde Se Cae el Show, De la Mente a la Lengua, que Noti RD, que adquirimos ese proyecto recientemente. Ya, gracias a Dios, Patreon no es indispensable. Pero esos recursos los podemos usar en lo adelante para hacer ese tipo de asistencia. Hicimos la indagatoria del lugar en torno al caso de la señora y nos informaron que el Consejo Nacional de Envejecientes ya la había asistido a raíz de la denuncia que hizo Diurka Pérez. Esperamos que así sea. De todas formas, si ustedes tienen información puntual de ese caso, pues nos la hacen llegar. Ahora bien, lo que se me está ocurriendo a mí es eso.
los fondos que nosotros recibimos de Patreon vamos a usarlo específicamente para eso. Ya sea casos de personas que necesiten fondos para culminar una operación, ya sea caso puntual de una persona que necesita un medicamento X, o ya sea casos en los cuales una persona en un barrio con 5 mil pesos, 6, 7 mil, puede garantizarse un techo en un barrio. Porque de repente nosotros, caramba, que estamos habituados a... Pero la verdad es que en un barrio, una persona que se siente bien en ese entorno, aunque usted no lo crea, con 3, con 4, con 5, con 6, con 7, con 8 mil pesos, se garantiza su vivienda. Entonces, vamos a canalizar esos fondos y en lo adelante, todo lo que se reciba, porque hay gente que constantemente hace donaciones, vamos a usarlo específicamente para eso. Les diré algo, yo sé que no vamos a desterrar la injusticia y la inequidad del mundo, no lo vamos a lograr, pero sí podemos lograr solucionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y si un colega emula esto, ok, se suma. Si otro colega lo emula, ya son 3. Y ahí vamos entonces propiciando un cambio en la vida de personas que en verdad lo necesitan. Así que ya ustedes saben, se me ocurrió eso porque dije, ¿cómo puedo ayudar en esto? ¿Cómo puedo, digamos, ser parte de una solución? Ese es el giro que le hemos dado a nuestro Patreon, así que ya usted sabe, puede hacer sus aportes desde $1 y vamos a comenzar a tratar de resolver situaciones para personas que en verdad lo necesitan.